tal? Bienvenida, bienvenido, ¿cómo están? Buenas tardes, cachimbas, cachimbos, todos los que ya hoy forman parte de Cayetano Heredia. Bueno, esperamos que se encuentren muy bien desde sus casas, acompañados de su familia también y cumpliendo todas las recomendaciones que hoy debemos tener en esta nueva convivencia social. Gracias por estar en línea ahí con nosotros. En esta charla virtual hemos preparado muchísima información que como ingresantes necesitas conocer para que tú puedas iniciar súper bien este nuevo proceso en tu vida universitaria. Sin embargo, también es preciso que tú sepas de parte de nosotros por qué Cayetano fue tu mejor elección. Mira, nuestra universidad es la institución líder en la formación de profesionales en ciencias de la salud con altos estándares de calidad académica e investigación. Y debes sentirte orgullosa, muy orgulloso de hoy formar parte de esta gran casa de estudios. Y para seguir conociendo muchísimo más sobre Cayetano, sobre la Universidad Peruana Cayetano Heredia, vamos a tener como invitados a nuestras autoridades que nos van a dar también información relevante para que, como te decía al inicio, tú puedas iniciar correctamente tu vida universitaria. Y como sabemos que estás muy interesado y pendiente de esta charla informativa, te voy a presentar a nuestro primer invitado de hoy. Una de las principales autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, él es nuestro vicerrector académico, el doctor José Espinosa Babilón, a quien en este momento le voy a dar acceso. Ya está en línea con nosotros. Doctor Espinosa, bienvenido, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes con todos, con los padres de familia y los nuevos estudiantes que van a formar parte de la familia herediana, que es así como nosotros llamamos a nuestros estudiantes en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muy bien, doctor. Estamos aquí muy contentos de poder contar con su presencia en este evento tan importante porque además es un evento de acercamiento a los nuevos ingresantes a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor, por favor, sus palabras de bienvenida para todos los que están conectados con nosotros. La familia herediana es una comunidad formada por estudiantes, por docentes e investigadores que conjuntamente tienen la misión de formar profesionales de excelencia basados en estudios muy intensos y en la investigación científica. Realmente nos sentimos muy contentos de que el día de hoy ustedes incorporen en esta familia que responde no solamente a los objetivos formativos que ustedes van a obtener en los estudios en nuestra universidad, sino que también nuestra institución responde a los grandes retos que tiene nuestra sociedad en estos momentos, como es el reto de la pandemia, en la que la institución está respondiendo, generando conocimiento, generando tecnologías para ayudar a nuestros compatriotas a salir adelante de estos momentos tan difíciles. Muy bien, doctor Espinosa. Entonces, ahora sí, ya estamos listos para poder resolver algunas dudas, ¿no?, que podemos tener los ingresantes también aquí junto con usted. Cuéntenos, doctor, ¿qué es lo que tiene preparada la Cayetano, nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, para todos los ingresantes? Bueno, nuestra institución es una institución líder en educación superior en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Nos caracterizamos por la excelencia académica, es decir, por la disposición de dar a nuestros estudiantes las mejores oportunidades de formación profesional, conjuntamente con actividades de investigación científica que se desarrollan en los diferentes laboratorios, campos clínicos, sitios fuera de la universidad, donde los estudiantes pueden complementar en la realidad su formación académica. Comprendemos que en estos momentos estas actividades de presencialidad son muy difíciles, pero la universidad se ha venido preparando e implementando toda una plataforma de educación virtual que permita que los estudiantes saquen lo mejor de los docentes, la mejor formación, utilizando los diferentes canales de esta plataforma virtual. Nosotros somos una de las primeras universidades que respondió a este reto, y no hemos en ningún momento detenido la formación de nuestros estudiantes. Y estamos preparando con las características de excelencia e investigación que nos caracteriza e invirtiendo más en la formación de cada uno de nuestros estudiantes. Por eso estamos listos para que ustedes se incorporen a la vida universitaria en nuestra institución. Bien, muy bien, doctor Espinosa, muy bien. Muy bien, y ahora,
Cuénteme, ¿qué recomendaciones, los que están en línea ahorita, qué recomendaciones le daría usted a los ingresantes que en este momento ya están iniciando una nueva etapa universitaria en sus vidas? Es una muy buena pregunta porque me permite hacer una reflexión, porque también soy padre de familia de dos jovencitos que, bueno, un hijo y una hija que están también postulando a ingresar a la vida universitaria. Y quizás la reflexión que haría y el consejo que daría lo daría casi como un padre. Yo creo que en estos tiempos a nuestros jóvenes les ha tocado vivir una circunstancia muy difícil, ¿no? Muy complicada. Y el consejo que les daría es que no cejen en tratar de seguir los sueños que ellos aspiran. Y por eso nuestra universidad está poniendo todo de su parte para que puedan continuar sus estudios con todas las condiciones de bioseguridad de que se trata. En este caso, las actividades académicas van a ser para ustedes en virtualidad. Vamos a programar y están programadas todas las clases en las plataformas educativas que tiene nuestra universidad y estamos implementando una serie de actividades en línea que permitan también tener algún tipo de adquisición de competencias de trabajos en laboratorio, porque muchos de los cursos que ustedes van a llevar implican trabajos en laboratorio. Estamos implementando laboratorios virtuales que les permita a ustedes lograr esos objetivos académicos. Nosotros queremos que ustedes se cuiden, ¿no? Que cumplan con todas las medidas recomendadas en estos tiempos tan difíciles porque ustedes constituyen el futuro del país. Y nosotros como autoridades y como docentes estamos dispuestos a velar porque ustedes continúen sus estudios en las mejores condiciones y con las condiciones de seguridad que el tiempo amerita. Sigan adelante, estudiantes, ¿no? Sigan estudiando muy fuerte porque el conocimiento y la educación es la llave para que puedan ustedes en el futuro abrir muchas puertas en su desarrollo profesional y en su desarrollo personal. Bien. Bien, ahí están hechas entonces estas recomendaciones tan importantes, doctor Espinoza. Y yo le pediría ahora sí, porque estamos iniciando con su participación nuestra charla informativa, ¿qué le podría decir? Un mensaje también a todos nuestros ingresantes que están en este momento en línea con nosotros. ¿Qué les podría decir? La verdad es que me siento muy contento. Creo que hay dos actividades importantes en la vida universitaria y en la decisión de los jóvenes. Todos nosotros hemos sido jóvenes alguna vez, ¿no? Y un momento muy importante es el momento cuando ingresamos a la universidad, ¿no? Es un momento de alegría familiar, es un momento de satisfacción del estudiante y la verdad que como vicerrector académico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia me siento muy contento de poder compartir con ustedes este momento que seguro ustedes están llenos de expectativas de cómo va a ser la institución, los nuevos amigos que van a forjar y que los van a acompañar a lo largo de sus vidas académicas y profesionales. Y el otro momento importante es cuando se gradúan, ¿no? Cuando consiguen el objetivo final de convertirse en unos profesionales. Bueno, esta es la bienvenida, ¿no? Están empezando ustedes y verdad que la mejor de las suertes, pero más que suerte, empéñense en conseguir sus objetivos que se han planteado como estudiantes de una de las mejores universidades del Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Gracias, muchas gracias, doctor Espinoza, por esas palabras de bienvenida también y ese mensaje final para todos nuestros ingresantes. Gracias por su participación y recuerden, él es nuestro vicerrector académico, pero tenemos también mucho más que queremos compartir hoy contigo, porque para eso estamos, para que tú te informes y te quedes además sin ninguna duda hoy día, ¿eh? Todo se resuelve hoy. Un pequeño video. En este video que va a venir a continuación, tú puedes conocer mucho más nuestros campus, el campus de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que por supuesto esperamos como todos pronto volver a vernos en las aulas. ¿Estamos listos entonces? ¿Sí? Perfecto. Corre video, adelante. ¿Dónde comienza la vida? ¿En una célula? ¿En una neurona? La vida comienza en Cayetano. Crea soluciones. Genera la Big Data. Abre nuevos caminos. Y encuentra una cura en la investigación. La vida se cultiva en la naturaleza. Se estudia en sociedad. En ella aprendemos. Nos alimentamos.
nos entendemos. ¿Qué nos hace diferentes? La investigación. Y la innovación. Somos una universidad líder. Sabemos lo que hacemos. Lo hacemos hace más de 50 años. Y en esta nueva normalidad, nuestra pasión es el cambio y los nuevos retos. Marca tu historia. Marca la historia. En Cayetano. Muy bien, y continuamos con esta charla informativa y sabemos que tú quieres conocer mucho más sobre temas importantes, como por ejemplo, procesos de matrícula, también los recursos virtuales a los que tú vas a poder tener acceso, eso y más, aquí en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Para responder todas esas dudas que tenemos en esta oportunidad, vamos a recibir a la jefa de admisión, matrícula y registro académico, doctora Mirza Flores. En este momento le doy acceso. Buenas noches, Lu. Qué gusto estar esta noche con todos ustedes. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para darles la bienvenida a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a todos los jóvenes que han ingresado a nuestra querida casa de estudios. Así que estoy aquí para absolver cualquier consulta que ustedes deseen sobre el tema de matrícula y consolidar su proceso de vinculación con nuestra universidad. Doctora Mirza, bienvenida. Qué gusto poder tenerla aquí con nosotros en nuestra charla informativa. Tenemos preguntas que nos han hecho llegar también y que sería importante poder responderlas junto con usted. La primera pregunta que nos ha llegado y con la que los chicos quieren conocer también es: una vez que soy apto, ¿cuáles son los pasos a seguir para el ingresante? Muy bien. Bueno, son dos pasos fundamentales. El primero es que pueden ustedes asegurar su vacante con la universidad porque ustedes ya están en condición de apto. Y esa separación se realiza a través de un pago que ustedes lo pueden hacer a través de la tienda virtual. Y un paso también muy importante que es el que ustedes puedan entregar sus documentos. Como sabemos, en estos momentos estamos con este distanciamiento, así es que la entrega de los documentos los pueden hacer a través del correo y toda la información de cómo entregar estos documentos también los van a recibir oportunamente en sus correos electrónicos. Muy bien, doctora. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta más, ¿eh? A ver, ¿qué recursos virtuales ofrece la Universidad Peruana Cayetano Heredia a los ingresantes aptos? Muy bien, una vez que ustedes ya hicieron los dos pasos previos que les mencioné, ustedes van a recibir, en primer lugar, el acceso a un correo electrónico, ¿no? Un correo electrónico de la universidad. A través de este correo, ustedes van a poder establecer una relación y una comunicación con nosotros. Y a su vez también les van a permitir, con un password, poder ingresar a nuestro intranet, donde se encuentran una serie de recursos que son de mucha utilidad para ustedes. Entre los que voy a mencionar, el principal es el acceso a la biblioteca, ¿no? Y en tercer lugar, este acceso que ustedes reciben les va a permitir también poder entrar a una plataforma de académica, es una plataforma virtual, a través del cual se dictan todos los cursos y ustedes pueden recibir las clases, el material que van a trabajar en cada sesión, las plataformas Zoom, y eso ya de manera mucho más detallada se les va a hacer, se les va a informar a través de la oficina de académica de la unidad de formación básica integral. Perfecto, muy bien, están quedando claros muchos puntos con esas respuestas que hoy nos está haciendo también llegar por este medio virtual en el que hoy estamos conectados. Y la última pregunta muy importante es: ¿cómo realizar mi matrícula? ¿Cómo realizo mi matrícula? Doctora, por favor, adelante. Muy bien. Una vez que ustedes ya realizaron los dos pasos previos del pago de la separación y la subida o la entrega de todos sus documentos, ustedes tienen que cerrar esta etapa ya con nosotros, que es incorporarse a nuestra universidad. Para eso, esta etapa de matrícula la realiza la Oficina de Admisión, Matrícula y Registro Académico. Es decir, nosotros hacemos la matrícula por ustedes por única vez, porque sabemos que es un proceso nuevo. A partir del segundo semestre, ustedes ya van a tener el acompañamiento para que puedan realizarlo permanentemente, ¿no? En forma virtual, de manera, digamos, independiente. Entonces, esta primera etapa es acompañados y ya de ahí ya ustedes, una vez que se familiarizan, lo van a poder hacer al inicio de cada semestre. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por su presencia hoy. Ha sido de verdad importantísimo tenerla en nuestra charla informativa. Muchísimas gracias y a todos nuevamente desearle la mejor de las suertes y que les vaya muy bien. Muchas gracias.
Gracias y esperamos también que todos los que están aquí en línea conectados hayan resuelto, yo estoy seguro que sí, todas las dudas que han tenido. Hoy estuvo con nosotros nuestra jefa de admisión, matrícula y registro académico, doctora Mirza Flores. Gracias por habernos acompañado nuevamente y nosotros tenemos mucho más. No te muevas, seguimos en nuestra charla informativa. Continuar con nuestra charla virtual, con este momento, una charla informativa que sin duda también te está llevando estos conceptos que necesitas básicos para tu vida universitaria. Como sabemos que quieres conocerlos y para saber mucho más sobre cómo funciona nuestra universidad, tenemos la oportunidad de verdad especialísima de poder contar con la presencia del licenciado Iván Condori. Él es director de finanzas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien en este momento le voy a dar acceso. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Encantado de verte nuevamente, pero esta vez de esta nueva forma, ¿no? De manera virtual. Exactamente, una forma que estamos lejos, pero acercándonos de esta manera, licenciado. ¿Cómo va todo? ¿Muy bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Contentos por poder llegar a los estudiantes y a los padres de familia. Encantadísimo. Por supuesto, licenciado. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en esta charla informativa que hemos preparado para que justamente podamos explicarle, mediante algunas preguntas con usted, explicarle a los chicos sobre una ventaja, una de las ventajas que tiene la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Sí? Cuéntenos un poco, licenciado, ¿qué es la tienda virtual? ¿No? ¿Nos podría explicar de repente qué podemos realizar allí? Se me ocurre que pagos, pensiones, servicios y sobre todo cómo los ingresantes pueden acceder. Efectivamente, José Luis. En Cayetano hemos creído conveniente que la experiencia de pago, al igual que la experiencia académica y la experiencia de investigación de nuestros estudiantes, sea eficiente, sea eficaz y oportuna. Consecuentemente, tenemos una tienda virtual que permite y posibilita al estudiante poder interactuar de una manera dinámica y fácil y súper amigable, de tal manera que cuando él ingresa a la tienda virtual, simplemente a partir de la página web de la universidad, hay un botón que dice pagar tienda, aparece un segundo botón que dice soy estudiante Cayetano. Entonces da un clic ahí y en tres simples pasos va a poder realizar pagos. ¿De qué? Por ejemplo, pago de pensiones, pago de servicios, derechos académicos, cualquier concepto que maneje la universidad puede realizar el pago. Hay tres pasos. ¿Y eso cuánto le puede tomar? Pues de repente la experiencia es menos de 5 minutos. Ahora, adicionalmente a eso, la tienda virtual también funciona como una plataforma e-commerce. Es decir, va a poder experimentar la posibilidad de encontrar cursos, van a poder encontrar cuando egresan maestrías, doctorados, toda la oferta académica, pero también la oferta de servicios, ¿no? Entonces, esta tienda en la práctica nos sirve como vínculo para poder, como decíamos, tener una mejor experiencia de pago. Así es, José Luis. Así que te invito también para que puedas realizar un pago por ahí, ¿ah? No, por supuesto. Yo con lo que me acaba de contar en este momento voy a acceder sin duda a nuestra tienda virtual que suena muy interesante, ¿no? Porque tiene una plana completa de todo lo que el estudiante ingresante puede, a lo que puede acceder. Y en base a lo que está contándonos ahora, licenciado, ¿cuáles son las modalidades de pago con las que en este momento cuenta la universidad? Bueno, ahí también la universidad se preocupa por poder disponer de una gama de servicios ad hoc, un poco para que la,
el padre de familia, el alumno, se sienta de alguna u otra manera identificado con alguna de estas ofertas. Nosotros tenemos una pensión semestral. Eso es muy importante y permítame recalcarte, José Luis. O sea, una pensión semestral implica que, de todas maneras, está calculado para el semestre completo la pensión. Y tenemos tres posibilidades. ¿Qué te parece, José Luis? La primera es, el estudiante puede, o el padre de familia puede elegir 5 cuotas, ¿no? O sea, esa pensión semestral se divide en 5 cuotas, ¿no? La segunda es que esa pensión la puede pagar en 6 cuotas. 6 cuotas, entonces, elige. Y tenemos una tercera modalidad, que es el pago al contado. Lo que tenemos son 3 tarifas diferenciadas por cada modalidad, José Luis. Yo creo que sin duda alguna también, licenciado, esto hace que el estudiante, ¿no?, el padre de familia, tenga cómo elegir en base a sus necesidades, en todo caso, ¿no? Lo que me acaba de mencionar, estas modalidades de pago que suenan bien, bien, bien interesantes, en serio, porque es, ¿no?, mostrarle, además de todo lo que la universidad tiene, beneficios importantes para ellos como estudiantes. Si hablamos de modalidades, licenciado, tenemos que hablar también de categorías de pago, ¿no? Y las categorías de pago con las que cuenta la universidad, sé que usted me las va a decir en este momento. Y también, ¿cuáles son los criterios básicos que tiene la universidad para poder asignar esta categoría? Los padres de familia, los estudiantes, primero eligen seguramente una carrera o dos carreras. Nos ha tocado en algún momento de nuestras vidas tratar de identificar con qué carrera quieres ser profesional, con qué carrera pretendes graduarte. Entonces, una vez que has elegido la carrera, el estudiante ya eligió la carrera, va a ser un factor crítico de identificación de qué modalidad de categoría le va a corresponder, qué tipo de categorización, y esta está totalmente asociado al colegio de procedencia. Entonces tenemos hasta 6 tipos de categorías por cada carrera. Va a depender dónde el estudiante realizó sus últimos 2 o 3 años de estudios secundarios. Entonces ahí existe una interacción con el área de admisión, con el área de imagen, ahí los van a orientar absolutamente, pero ese es el tema clave, ¿no? ¿Dónde estudiaste en los últimos años? Puntos importantísimos entonces, licenciado. ¿Dónde estudiaste los últimos años? Y hasta, hay que reforzarlo, ¿le parece? 6 categorías, ¿verdad? Exactamente. Hasta 6 categorías de pago. Por supuesto, 6 categorías de pago. Muy bien, entonces, como ustedes hemos podido conocer hoy día, creo que temas muy importantes. Nuestra tienda virtual y todo lo que tiene para ofrecernos, nuestras modalidades de pago y también, sumado a esto, las categorías y cómo se asignan estas categorías en la universidad. Licenciado, gracias por haber formado parte hoy de nuestra charla informativa. Creo yo también que ha sido vital importancia que usted esté aquí hoy y para que los ingresantes tengan clarísimo todo lo que van a tener de aquí en adelante su vida universitaria. Licenciado, muchísimas gracias por haber formado parte hoy de este evento tan importante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. No, José Luis, encantado, más bien. Le damos nuevamente la bienvenida a todos nuestros ingresantes, a todos nuestros estudiantes, a los padres de familia. Están en la universidad número 1 en el ranking. Bienvenidos. Muy bien. Exactamente, es importante y lo mencionamos porque es verdad. Ahí está, están en la universidad número 1. Muy bien, estuvo con nosotros. Gracias, licenciado, nuevamente por haber estado hoy aquí con nosotros. Y fue muy importante que sepamos esta información de primera mano de usted. Estuvo con nosotros el licenciado Iván Condori, director de finanzas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esperamos verlo pronto, licenciado, también. Encantado. Bueno, supuesto que sí. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias, licenciado Condori, por habernos acompañado hoy en este momento tan importante aquí en MIT Cayetano para estar justamente en línea con todos los que están ya atentas y atentos a lo que les vamos a presentar. Espero también que hayan podido aclarar todas sus dudas de acuerdo a esta información. Bueno, ahora que hemos tenido una mirada mucho más detallada sobre las diferentes formas de pago y categorías de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, yo quiero también compartir con ustedes información para que este tema quede súper bien claro, ¿no? Que no haya ninguna duda de nada y sobre todo que puedan tomar las decisiones más importantes de su vida universitaria. Así que no te muevas, quédate conectada, conectado, porque mira lo que viene a continuación. ¿Lista? Adelante.
Y hablando también de ustedes que están en línea, me encanta ver a tanta gente conectada con ese interés y emoción también que tienen, ¿no? En conocer todo lo que la Cayetano tiene para ofrecerles. Y para eso, nuestra próxima invitada es la directora de la Unidad de Formación Básica Integral, la doctora Ángela López Pérez, a quien en este momento le vamos a dar acceso. Doctora, qué gusto verla. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Todo bien? Todo bien, José Luis. Gracias. Gracias por la oportunidad de poder conversar contigo y a través de ti con los chicos que han ingresado a la universidad. Qué bueno, doctora. No, gracias a usted también, porque es importante tenerla aquí con nosotros hoy y que los chicos también conozcan a las autoridades de la universidad. Doctora, para todos los que formamos parte de Cayetano, sabemos que los ingresantes, quienes están conectados en este momento, en primer año van a escuchar mucho un término particular y van a tener que familiarizarse también con él. El término UFBI. Por eso quisiéramos también que usted en este momento nos cuente qué es el término, a qué se dedica, qué engloba ese término tan importante. Doctora, adelante, por favor. Gracias, José Luis. Bueno, la UFBI, que puede sonar, y tal vez la recuerden mejor si recuerdan las siglas FBI, pero no es la Oficina de Investigación, es la Unidad de Formación Básica Integral. Y es ahí donde ustedes, chicos, señoritas que han ingresado, van a poder realizar los estudios de primer año. Si me permite, José Luis, yo quisiera, antes de empezar a explicar qué es lo que van a encontrar en el primer año de estudios, dar un saludo a ellos, ¿no? Gracias. Todos sabemos que estamos atravesando un momento muy particular, ¿no? En la historia del mundo, en realidad. Y yo deseo que, espero que cada uno de ustedes se encuentren bien en casa, ¿no? Al igual que las personas que están con ustedes, quizás sus padres o las personas más importantes para ustedes, ¿no? Que se protejan. Y si les ha tocado ser afectados de una manera más directa, ¿no? por la pandemia y los efectos colaterales, sinceramente deseo que tengan la fortaleza y la determinación para salir adelante. Así como ustedes tuvieron la determinación para presentarse a la universidad y lograr esta etapa, ¿no? que es ingresar a la misma, deseo que eso los acompañe en otros ámbitos y en otros momentos de su vida. Entonces, José Luis, siga. Muy bien. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y qué importante que mencione estos detalles, que hoy los escuchamos tanto también y que siempre es importante reforzarlos. Gracias, doctora, por su mensaje hacia los ingresantes. Y ahora vamos a lo que estábamos también hablando y que hicimos un alto ahora. La Unidad de Formación Básica Integral. ¿Qué es lo que le ofrece a cada uno de los alumnos de la Cayetano? Ok, mira, durante el primer año en la universidad, ellos van a ser atendidos por esta unidad. Los cursos que van a llevar les permiten acercarse de una manera bien interesante a su formación de carrera. En primer lugar, porque van a tener cursos que les van a dar las bases para poder entender lo que son luego cursos de especialidad. Bases en las biologías, en las químicas, en las matemáticas. De hecho, esos cursos son o están pensados también para que puedan desarrollar la capacidad de mirar de otra forma, ¿no? el mundo, lo que nos rodea. Por otro lado, van a encontrar también un conjunto de cursos que les van a abrir una visión de lo que pasa en nuestro país, ¿no? y una visión personal también. Te pongo como ejemplos, ¿no? Cursos de realidad peruana, global, ¿no? cursos de desarrollo personal. Ellos también van a encontrar durante este primer año de estudio cursos que le van a poder dar herramientas para desenvolverse en el medio universitario, ¿no? Y por qué no, también fuera. Como ejemplo, cursos de informática, cursos de, se llaman técnicas básicas en atención de salud. ¿Qué es esto? Primeros auxilios, ¿no? Pero también cómo intervenir en situaciones de desastres y emergencias. Y eso lo tienen en el primer año. También cursos de inglés, útiles no solamente para la lectura de materiales o recursos propios de, ¿no? las asignaturas que van a llevar, sino también para poder comunicarse en otros espacios, en este idioma, el idioma inglés. ¿Qué más? Bueno, también van a encontrar actividades complementarias. ¿A qué le llamamos actividades complementarias? A talleres del tipo danzas, del tipo impro, por ejemplo, ¿no? que se espera que les permita también apuntar a esa formación integral, ¿no? Eso es lo que van a encontrar en el primer año de UFBI.
Hay otros servicios más de los cuales podría contarte un poquito más, pero adelante. Doctora, me parece súper importante que los chicos que están ahora en línea aquí conectados con nosotros sepan que la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además de ocuparse de su formación académica, que es completamente importante, también ahora con la unidad se preocupan por su formación humana, ¿no? Por cómo se interrelacionan entre ellos. Qué buenas líneas y qué buena información nos ha podido dar en este momento sobre la unidad, sobre UFBI. Ya saben, UFBI. Desde este momento ese término lo van a escuchar muchísimo. Ahora, doctora, sin duda alguna estamos nosotros ahora también atravesando por una nueva manera de aprender, una nueva manera también de comunicarnos entre nosotros y de interrelacionarnos. ¿Qué recomendaciones les daría usted a los ingresantes preparándose ya hacia este nuevo escenario virtual de aprendizaje? Sí, a ver, creo que en dos líneas podría dar mis recomendaciones. Por aspectos técnicos, de pronto, lo hemos experimentado en el primer semestre, ¿no? Cuando nos agarró a todos nosotros esta situación por la cual la transformación de la educación a la que teníamos usualmente, ¿no? Para ustedes ir al colegio, para nosotros ir a la universidad, vernos cara a cara con los chicos, supuso transformarnos a, de pronto, lo que está intermediado por una plataforma, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es asegurarse de contar con una buena conexión de internet, ¿no? Y especialmente cuando les toque dar exámenes, yo así les recomiendo, ¿no?, que se aseguren de tener una conexión directa. De modo que ya si de por sí la angustia de dar evaluaciones, ¿no?, genera un poco de temor, es importante que en todo caso la conexión esté garantizada para que no sea otro elemento más que añadir, ¿no?, al deseo de tener un buen desempeño en una evaluación. Esa es una herramienta. Lo otro es que practiquen, ¿no? Utilicen. La universidad funciona con dos plataformas importantes. El EVA, o Espacio Virtual de Aprendizaje, que probablemente en sus colegios han conocido sus plataformas de aprendizaje, es similar, ¿no? Ustedes van a tener, antes de empezar las clases, una inducción que les va a permitir conocer cómo se usa específicamente el EVA. Pues aprovechenla y exploren ahí. Y la otra es aprender a la interacción a través de la plataforma de videoconferencias, ¿no? Zoom es la que utiliza la universidad. Y no está de más que ustedes sigan las indicaciones porque van a recibir manuales, guías y capacitación para ese uso. Bueno, entonces eso por lo técnico. Por el lado de tener mejores condiciones para estudiar, yo les recomiendo que ustedes aprovechen todos los recursos que la universidad les da y servicios. Me refiero al servicio de consejería y de tutoría que brindamos en el primer año. ¿Por qué? Miren, ustedes van a tener un tutor académico que los va a acompañar. Va a estar pendiente de cómo van ustedes desempeñándose. Van a tener un consejero, que es un psicólogo, que va a poder estar ahí para escucharlos, para apoyarlos, ¿no?, en momentos especiales. Aprovechenlos. O sea, yo les digo que los aprovechen, porque en realidad el tutor académico va a estar también ayudándoles a entender cómo es este mundo de la universidad, cómo entender ciertas reglas, ciertas normas, ¿no? Entonces no pierdan esa oportunidad. De hecho, también aprovechen otros servicios que les damos. Les vamos a brindar talleres que les permiten manejar la ansiedad, talleres para mejorar su capacidad de exponer. Les vamos a ofrecer talleres que permitan mejorar su capacidad de comprender lo que leen, ¿no? Entonces, cuando nosotros difundamos esto, la verdad es que yo les digo, tómenla, porque la universidad no es solo el espacio para venir a seguir los cursos, ¿no?, a estudiar. Es también, como tú decías, José Luis, poder encontrar otros espacios donde puede aprender e interactuar con otras personas, a conocerlas y con ello, pues, mejorar el cómo soy, ¿no? Sí, doctor, exactamente, porque tomando un poco lo que usted ha mencionado, normalmente cuando ahora están atentos aquí, que estoy seguro han estado apuntando todos y cada uno de los detalles que nos ha comentado, doctora, a veces como ingresantes lo dejamos para luego, ¿no? Decimos después lo voy a hacer, pero con todo lo que ha mencionado ahora, creo que es importante que se queden con una idea que decía, aprovechen al máximo los recursos que la universidad te da, que los académicos son importantes, pero todos los que la unidad de formación básica integral tiene para ustedes, aprovechenlos al máximo, porque de verdad les va a servir para la vida y como unión perfecta casi para su vida académica. Doctora Ángela, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este momento tan importante para los ingresantes. Ha sido un placer poder tenerla hoy con nosotros. Gracias, José Luis. Y a ustedes, chicos, por favor, protéjanse. Cuídense. Y cuiden a la gente que está alrededor de ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias nuevamente, doctora Ángela López. Recuerden, ella es directora de la Unidad de Formación Básica Integral. Estuvo aquí compartiendo con nosotros. Gracias nuevamente por habernos acompañado hoy en nuestra charla informativa. Todo esto que estamos compartiendo también con ustedes hace que tú puedas ser en el futuro un profesional, una profesional exitosa, exitoso, de la mano de todos los profesionales también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y en este momento queremos compartir un video. ¿Por qué? Porque han querido estar presentes también aquí estudiantes que, como tú, en este momento están marcando su historia. ¿Lo vemos juntos? Corre video, adelante. Hola chicos, soy Ángela Ríos, estudiante del quinto año de la carrera de Biología, y quiero darte la bienvenida a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y decirte que ha sido tu mejor elección. También quiero comentarte que aquí tendrás una excelente formación académica, vivirás nuevas experiencias y crecerás personal y profesionalmente. Te pido por favor que aproveches al máximo todas las herramientas y beneficios que vayas a tener, porque ello asegurará tu éxito cuando salgas de la universidad. Así como yo marqué mi historia, ahora tú marcarás tu historia con Cayetano. Chicos, bienvenidos a Cayetano. Soy Diego Cuicapuza, estudiante de la carrera de laboratorio clínico y me encuentro en el último año de carrera. Quiero contarte que la Universidad Peruana Cayetano Heredia te ofrece todo para asegurar una formación académica de primera. Prepárate, porque estarás junto a docentes e investigadores de talla mundial, muy conocidos por sus trabajos de alto impacto que realizan. Aprovecha esta oportunidad al máximo. No olvides Cachimbo, y empezaste a marcar tu historia con Cayetano. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron los videos? Importantísimo, ¿no es cierto? Así que ya lo sabes, desde este momento que inicia esta nueva etapa de tu vida universitaria, marca tu historia de la mano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Chicos, espero que les haya servido muchísimo esta información, pero aún tenemos un montón de datos que debemos darte. Mucha atención, por favor, anótalo. ¿Sabías tú que la Universidad Peruana Cayetano Heredia cuenta con un espacio virtual para los ingresantes? ¿Lo sabías? ¿No? Bueno, te lo cuento ya. Este espacio se llama Éxito Cayetano. Éxito Cayetano. ¿Qué vas a poder hacer en este espacio? Sencillo, pero súper importante también para sumarle a tu vida profesional. Vas a poder reforzar tus habilidades de aprendizaje y adaptarte de manera exitosa a tu vida universitaria. Vas a encontrar unos lugares, ¿no? Espacios también de interacción. Cachimbos, cachimbas, gracias por haber estado esta tarde tan amena, una tarde en la que hemos podido compartir información que te va a servir. Nosotros aquí la hemos pasado increíble contigo, gracias a todos los que han estado en línea también, y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero también recuerda que esto no para, nosotros seguimos en contacto siempre por todos nuestros canales de atención y nuestras redes sociales. Así que eso es lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante, estrechar vínculos para que sientas a la Universidad Peruana Cayetano Heredia cerca como tiene que ser. Todos los éxitos del mundo en este nuevo inicio de tu vida profesional, de tu vida universitaria, aquí, en esta institución que es la número uno, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Conmigo, hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao.